no has perdido.
Muy buenos días, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación INGT. Ahora dejo la participación a cada uno de ustedes al curso de topografía con estación total y civil 3B. La ponencia está a cargo del ingeniero Juan Chulo. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Para los participantes que deseen solicitar el certificado, estaré dejando el contacto en el chat. Ingeniero, le doy el pase. Muy buenas noches. Muy bien. Buenas noches, ¿no? Buenas noches con todo. En primer lugar, el día de hoy, bueno, como ya justamente ya ha mencionado la dirección académica, vamos a hacer el tema, pues, de estación total con el AutoCAD Civil 3D, ¿no? Pero hay que tener en consideración, señores, que este tema en realidad, ¿no? Este tema en realidad, señores, es bastante diversificado, ¿no? Porque es bastante extenso en realidad, ¿no? Hablar simplemente de una parte estaríamos siendo muy, muy incautos, ¿no? Sabemos que el tema de la estación total involucrado, ¿no? En sí, simplemente hablar de estación total ya es un tema bastante complejo, ¿no? Y paulatinamente, pues, si es que nos tenemos a hablar también conjuntamente de la parte del software de AutoCAD Civil 3D, ¿no? Un software bastante potente que nos permite, pues, realizar todo tipo de procesamiento en tema lineal, ¿no? Y eso, pues, involucra varios días, semanas, meses, señores, ¿no? Si queremos ser a un nivel avanzado, ¿no? El día de hoy vamos a hacer algunos pasos técnicos, didácticos. Nos vamos a apoyar en algunas hojas de cálculo en Excel. Igual se va a compartir todo el material de mis señores, entonces esperemos que podamos aprender un poquito cada uno de nosotros y podamos visualizar, ¿no? De algún enfoque. Se ha preparado también un material teórico, lo cual, señores, bueno, en mis capacitaciones yo no suelo dar mucha teoría. La teoría la dejo al alumnado, al participante, pero eso no involucra, pues, que no lo deje. Yo, de todas maneras, hago mi preparación de la parte teórica, ¿no? Para que el alumnado, pues, ¿no? Porque hay personas, señores, que están iniciando también la topografía o que necesitan reforzar, ¿no? Entonces, para aquellas personas, señores, hay que tener la consideración. Yo sé que hay personas que ya están, pues, a nivel avanzado, ¿no? Que están haciendo una topografía bastante, con bastante precisión, como debería de ser. Como debería de ser. Y bueno, se ha preparado una parte para poder desarrollar, una parte para poder desarrollar diferentes. Ya, muy bien. Entonces, esta parte del estacionamiento, pues se ha querido, como es el inicio de la estación total, se ha querido hacer un enlace, ¿no? Señores, por favor, las personas que están con su. Vamos a compartir la pantalla, creo que no estaba compartiendo la pantalla, y está muy bien. Entonces, la primera parte, como dijimos, es algo teórico, ¿no? Entonces, no vamos a dar mucho énfasis porque el estacionamiento es netamente práctico. Se da la recomendación en el caso, pero es netamente práctico. Pero aquí van a estar los alcances, señores. De todas maneras, se va a compartir el material para que cada uno de ustedes, pues, haya podido realizar alguna verificación, alguna consideración aparte que pueda tomar en cuenta, ¿no? Sabemos que la parte de estacionamiento es muy importante, pues, la precisión que tú vas a tener. Pues,
Porque no conectes en la computadora. Señores, tienen que apagar su audio, señores. Señores, por favor, verificar sus audios, ¿ya? Verificar sus audios. Ya, ya lo han apagado. Muy bien. Entonces, la parte de estacionamiento, ¿no? Bueno, no lo voy a entrar mucho en detalle, señores, porque ya cada uno ya ha visto la manera de este estacionamiento, ¿no? Pero ahí está dejando la diapositiva, ¿ya? La diapositiva de las recomendaciones para hacer un correcto estacionamiento, ¿ya? Entonces, ¿no? Ya sabemos que tenemos que hacer un centrado con los hornillos de adelante, ¿no? La cual meramente nos involucra, pues, el inicio, ¿no? Puede ser cualquier tipo de estación, señores, ¿no? Puede ser cualquier tipo de estación. El concepto es el mismo, señores. En tema de manejo también, el concepto es el mismo, pues, ¿no? El concepto es el mismo. Si bien varía, ¿no? Algunas funciones, ¿no? Pero el concepto va a partir. Bueno, igual, ¿no? En el nivel antes tiene que estar la burbuja, ¿no? En la parte central, nivel tubular, debemos de verificar, ¿no? Con el nivel esférico, ¿no? Ambos deberían estar totalmente nivelados, ¿no? Totalmente nivelados. Bueno, esas son las recomendaciones que siempre hay que seguir, señores. Que no está de más, que no está de más, señores, para poder hacer un hincapié, ¿no? No está de más, señores, ¿ya? Y bueno, ¿no? Al final, un equipo triple, un equipo de centrado, ¿no? Claramente, ¿no? Y un equipo centrado, ¿no? Claramente, señores, la imagen nos está mostrando ahí, ¿ya? Y al final le hacemos la visualización en la parte inferior, ¿no? Ya debería aparecer nuestro BM por ahí, ¿no? Y finalmente ya está estacionado. ¿Ya? Entonces, esta diapositiva igual se va a compartir con la participación de cada uno de ustedes, ¿no? Para que les sirva, pues, de alguna manera guía, ¿no? De algunas personas que todavía tienen dudas, que están iniciando también, y que siempre es bueno capacitarse. ¿Ya? Muy bien, señores. Entonces, igual se va a compartir, no hay problema, señores. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con una parte. Si bien la estación total no la tenemos, vamos a hacer con la simulación, ¿no? Con un simulador de estación total, la cual se va a compartir también como parte del grupo. Y hay el TS02, ¿no? TS02, TS03, ¿no? El TS069, ¿no? 69, creo. Ahí está, ¿no? TS0609, el simulador, ¿no? Entonces, la forma de instalar simplemente es, pues, que nosotros demos un clic aquí, una vez que lo descomprima, doble clic. Y simplemente le dan siguiente, ¿no? Siguiente y se instala de manera automática. La instalación no pesa mucho, es rápido. Entonces, se recomienda, pues, que si quiere participar, no hacer una práctica con en su ordenador, directamente lo instala. No pesa mucho, ¿sí? Entonces, doble clic y siguiente, nada más. Y se instala. Ya, entonces, el instalador se va a entregar también, ¿no? No hay problema. ¿Ya? Y su manual respectivo también, ¿no? Como sabemos, no hay un simulador TOPCON, ¿no? Solamente hay un simulador Leica, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, seguramente hay personas que por ahí van a preguntar, ¿no? Profesor, ¿por qué no hay un simulador TOPCON también? No hay, señores, ¿ya? No hay. Bueno, hasta ahora yo no estoy enterado que ha salido, ¿no? Tal vez, quién sabe, ¿no? Tal vez este año salga uno, no sé. Y por los nuevos equipos se van, pues, modernizando, ¿no? Cada vez más. Estoy seguro que en unos años, pues, ya la estación total será historia, me imagino, ¿no? Igual que el teodolito, ¿no? Entonces, ya los equipos, puede aparecer a nuevos equipos, pues, y la topografía ya va a subir de nivel, ¿no? Va a evolucionar, ¿no? Y eso es por el bien de nosotros, pues. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Capacitar, ¿no? Siempre capacitarnos, señores. Siempre estar preparados, ¿no? Algo se aprende de una capacitación. Siempre. Todo lo que yo sé, puedo decir que sé todo, pero algo por ahí nos aprendemos. Ya, entonces, el simulador y el manual, ahí está. El manual se va a compartir también, no hay problema, señores, no hay problema. Y nos empezamos con esta parte de aquí. Muy bien, entonces, bueno, igual el simulador lo tengo ahí, ya se va a compartir con cada uno de ustedes. Entonces, con la primera parte que vamos a empezar, va a ser, pues, con el cálculo de área y volumen y perímetro, ¿no? Pero antes de eso hay que configurar, pues, nuestra estación, ¿no? Una vez que ya lo tenemos estacionado, hay que configurar, ¿no? Vamos a hacer algunos ejercicios prácticos y luego eso ya lo vamos a verificar en el AutoCAD 53, ¿no? Muy bien, yo, bueno, ya lo tengo software abierto.
Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí, vamos a abrir pues nuestro simulador que lo tenemos por aquí. Yo tengo varios programas instalados en este ordenador, con lo cual trabajo bastante. Entonces, ahí tengo mi instalador. Ya, ahí tengo mi instalador. Entonces, voy a abrir, ya lo tengo instalado. Como le dije, las personas que no tienen, como digo, se va a enviar esto al grupo también, no hay problema, como parte de este curso de capacitación. Entonces, en primera instancia les va a aparecer esta ventana. Hay personas que seguramente no les va a aparecer así. Les va a aparecer así, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Modo de simulación, view, ¿no? Unidades, tenemos simulador. Digamos que le va a aparecer con el TS02. ¿Ven la diferencia, señores, no? Nosotros sabemos que hay varias estaciones en las cuales tienen pues teclado alfanumérico y otros no tienen teclado, ¿no? Tienen unos pocos teclados nada más. Entonces, ahí, cuando por ejemplo tiene todos los teclados, es un poquito más fácil probablemente, ¿no? Pero cuando estamos acostumbrados, pues entonces es indistinto, ¿no? Es indistinto de cómo manejar un celular antiguo nada más, ¿no? Entonces, estoy seguro que todas las personas entienden perfectamente. Es como un celular antiguo nada más. Y cuando tenemos otra marca, es como tener una marca diferente de celular, ¿no? Podemos tener, no sé, un Samsung por ahí, no sé, ¿no? Un Alcatel probablemente que no existe, no sé, ¿no? Entonces, esa es una manera. El principio es el mismo, señores, ¿no? Pero siempre pasa, señores, que también hay personas que manejan netamente Leica, digamos, ¿no? Y hay personas que manejan netamente Toco, ¿no? O Trimble, ¿no? Entonces, netamente se especializan en eso, pero eso no está bien, ¿no? Porque varias veces me ha pasado, señores, en el desarrollo de proyectos que yo tengo, que el topógrafo, por ejemplo, me pide, ¿no? Inclusive, ¿no? Me pide, ¿sabe qué, ingeniero? Yo necesito el, ¿cómo se llama, no? La estación Leica y tal modelo. Pero nosotros, eso no es de nuestra. No es, en el tema privado puede ser, ¿no? Que yo solicite, ¿no? ¿Sabe qué? Consígame una estación Leica con estas características, ¿no? De modelo. Pero en el tema público no, pues, en la acción pública no se puede hacer eso, ¿no? No se puede hacer eso, porque, bueno, yo paso mi requerimiento simplemente, ¿no? Y el tema de logístico, abastecimiento, es el que se encarga, bueno, de hacer la cotización respectiva, ¿no? Porque ahí no podemos poner marca, pues, señores. No se puede poner marca. Solamente ponemos características técnicas nada más. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? A ver, ¿qué tal si no me traen una ley, que me traen una en esas condiciones óptimas que yo solicité, pero me traen topo? No lo voy a rechazar, pues, ¿no? Porque mi topógrafo no sabe, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, ¿no? Ahí el topógrafo está mal, bueno. Ya, ¿yo qué hago? A ver, voy a tener que cambiar de topógrafo, ¿no? Bueno, no es una única solución, no lo voy a esperar a que él se acople a manejar una topo, ¿no? Y eso ya nos hace un poquito, no, no, ya no es competitivo, señores. Y eso me ha pasado varias veces, señores, varias veces. Señores. Entonces, personas que están manejando mecánicamente, ¿no? Los equipos, verificar, ¿no? Verificar que también hay otros equipos, ¿no? Y ahora están entrando otros equipos todavía, los chinos, ¿no? Entonces, hay que tener el principio del mismo. Cuando tú sepas manejar un equipo, el principio es el mismo. Entonces, aquí vamos a tener varias entidades, ¿no? Por acá, por ejemplo, el simulador, como les dije, también tenemos el TS06 también. Y también tiene su teclado alfanumérico, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con la parte del TS02. De esa manera. De esa manera. Y aquí obviamente está el prendido, ¿no? El apagado, eso ya es plástico, ¿no? Plástico de una estación. Es un clásico de una estación. Hay que tener en consideración las configuraciones iniciales, ¿no? Aquí debería estar en grados, minutos y segundos, ¿no? Hay unidades, por ejemplo, en las cuales el ángulo puede estar en gónadas, ¿no? En gónadas, ¿no? Y hay que cambiarlos en esta parte. En la configuración física, tú solamente cambias una vez, ¿no? Pero aquí va a suceder que a veces, por primera vez instalado, vas a tener que cambiar en la configuración y también acá en la parte superior. O sea, es decir, dentro del software del simulador vas a cambiar tú las gónadas, los grados, minutos y segundos. Pero le vas a dar OK, regresa a la pantalla de menú inicial, pero en la parte superior, aquí al costado, lado derecho, superior, a continuar en gónadas. Entonces, esa parte hay que cambiarlo acá arriba. O sea, Unix, ángulo y ya le coloco usted. Grados, minutos y segundos. Ya, porque si no va a aparecer en gónadas todavía.
¿no? Y la distancia acá también lo colocas metros. Porque la distancia te puede aparecer en varias opciones. ¿Ya? Entonces, cuando les aparezca eso ahí, ya saben que ahí solamente en la parte de arriba, units, pueden verificar. Y cuando no te sale el teclado alfanumérico, en la simulación, instrumento y eliges, ¿no? El tipo de instrumento. Bueno, en este caso, yo recomiendo que trabajes con el TS09. Y lo demás simplemente OK. ¿No? Muy bien. Entonces, como primer contenido, vamos a. Vamos a empezar pues con la configuración, ¿no? Con la configuración. Un momento. Entonces, también considerar, señores, que este simulador, he tenido dificultades también, señores, cuando van a trabajar con una máquina moderna, señores. Como que a veces crea un poco de confusión. Ya, así que crea un poco de confusión, entonces, señores, es por la versión o la modernidad de la máquina. Entonces, en máquinas, por ejemplo, ya sean laptops, ordenadores o PC un poquito antiguas, por así decirlo, o okay, que, bueno, yo en este caso tengo esta máquina un 8.1, el Windows 8.1 y no tengo ningún problema. He visto problemas, por ejemplo, en un Windows 10 probablemente, ¿no? O los más recientes, ¿ya? Entonces, como que ahí crea algún tipo de confusión, ¿no? Por ejemplo, en las teclas das un clic, se aparecen algunas líneas, ¿no? Líneas discontinuas, de manera automática, por ahí imperceptibles, ¿ya? Entonces, eso no es que tu máquina esté mal. Bueno, asumo que es un tema de compatibilidad, ¿no? Compatibilidad. Saludos, saludos, Virginia. Saludos, saludos. Cualquier comentario que puedan tener o cualquier aporte, consulta probablemente, comenten, señores, ¿ya? Comenten, como el señor Virgilio Calderón del Salvador me dice, ¿no? Excelente, muy bien. Bonito que personas, compañeros, ¿no? De otros países nos sigan y podamos compartir un poquito de la poca experiencia que uno va acumulando, ¿no? Y esperamos que podamos aprender algo, ¿no? Esperamos que podamos aprender algo. Yo sé que cada uno de ustedes, pues, las diversidad de obras en cada país es enorme, ¿no? Me dice El Salvador, imagínate, es otro país, ¿no? Es otra ingeniería, ¿no? Nosotros somos de Perú, nosotros estamos en Perú, entonces aquí también la ingeniería es diferente. Estoy seguro que allá es totalmente diferente. Saludos, señor Virgilio, mucho gusto a la distancia. Entonces, como le decía, verificar. No es que su máquina está mal, es por la incompatibilidad, ¿no? ¿Cómo se arregla eso, profesor? No, no se puede arreglar. Pues ya, asumo que ya va a haber otros simuladores más modernos que probablemente ya se va a diversificar. Bueno, el saludo es un pastor en wow. Nicaragua, señores, en Estados Unidos. Excelente, señor. Mucho gusto. Mucho gusto. Esperemos que lo compartido les sea de su ayuda, ¿no? Tampoco. Entonces, señores, también dejarles en claro, señores, que al margen, ¿no? De la capacitación que tenemos el día de hoy, las dudas que puedan haber durante el transcurso de la semana, durante el transcurso del día, sí, sí se puede, es lo que vamos a hacer, es parte de la configuración, ¿no? Es parte de la configuración que nosotros vamos a colocar ahorita español, ya ahorita vamos a colocar español, sino que quiero que al inicio, cuando, por ejemplo, no les va a aparecer en su modernidad del laptop, por ejemplo, entonces no echen la culpa a su máquina, señores, es parte del software, ya es parte del software. Entonces, recomendación, trabájalo pues con una máquina con Windows 8.1, 8, por ahí, ¿no? Entonces, para que no haya problemas, ya entonces, para que no tengan problemas con eso. Porque yo he visto compañeros que dicen, no, mi máquina está mal, lo manda a formatear, pero a causa del software, pero no, señor, su máquina está bien, ¿no? Entonces, no hagamos eso. ¿Ya? No hagamos eso. Muy bien. Entonces, automáticamente va a estar en versión inglés. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a ir vamos a cambiar idioma, ¿no? ¿Y dónde vamos a cambiar idioma? Vamos a cambiar en la parte que me dice configuración setting, ¿no? Que es el número 5. Entonces, ¿cómo nos desplazamos? Aquí tenemos justamente
un desplazamiento, ¿no? Tenemos un desplazamiento. Es como tener la estación total físicamente, pues. Entonces, vamos avanzando, ¿no? De cualquier manera, ¿no? ¿Correcto? Entonces, bajamos ahí a setting y le vamos a dar enter. Profesor, ¿con qué tecla yo puedo darle setting? Aquí en la parte inferior hay un tecladito, una flechita roja. Ese es el enter. Ya, ese es el enter. Entonces le damos un enter ahí, un clic simplemente, ¿no? Y nos va a abrir pues la siguiente ventana de menú, ¿no? De configuración de menú. En esta parte tenemos tres opciones, ¿no? Y nos vamos a ir a la primera opción que me dice genera. ¿Ya? Ahí tenemos el EDM también, ¿no? El famoso EDM. ¿Qué es el EDM? Seguramente varios compañeros lo conocen, ¿no? Es típico en nosotros, ¿no? Los que trabajamos en la topografía. Y la persona que no trabaja en la topografía le preguntas, ¿qué es el EDM? No va a saber qué decirte, pues, señor. ¿No? Pero la persona que sabemos qué es el EDM, consulta, señores, ¿qué es el EDM? Ten las siglas en inglés, ¿no? A ver, seguramente por el chat ya me van a comentar qué es el EDM. Básico, señores. Ya. Y muchas veces en campo hablamos, ¿no? ¿Qué es el EDM? A veces como estamos ahí un poquito. Hay que saberlo. Así que las siglas en inglés simplemente. ¿No? Ahí te lo comentamos. Muy bien, vamos a general. Entonces, con la tecla que vamos a abrir, esa opción va a ser con el F1, pues directamente, ¿no? Correcto, F1. Entonces, ya. F1. Enter, ¿no? Enter, enter. Ahí está. Con enter. ¿Ya? Con enter. Entonces, aquí nos damos cuenta que es ahí seis caras, ¿no? Seis páginas. ¿Por qué? Porque aquí me dice 1 de 6, ¿no? 1 de 6 me dice. Entonces, ¿yo cómo voy a cambiar esas listas, esas hojas? En esta parte de aquí, ¿no? Con esta parte de aquí. Con ese teclado justamente hay un acápite, ¿no? Un símbolo de una hoja. Entonces, damos un clic ahí, vamos cambiando, ¿no? De la página. 6 de 6, 1 de 6, regresamos, ¿no? Y así, paulatinamente, nosotros pues vamos modificando de acuerdo a la página que nosotros requiramos, pues, señores. A la página que yo quiero, me estaciono ahí, ¿no? En este caso, en la página número 1, página 1 no le voy a cambiar nada. Vamos a irnos a la página 2, vamos a cambiar el idioma, como justamente su compañero nos manifestaba. Y ahí nos damos cuenta, pues, que está el inglés, English me dice, ¿no? Inglés. Entonces, es lo que vamos a cambiar, pues. Nos situamos en la parte de abajo, nos situamos ahí. Entonces, nos situamos ahí y hacemos la búsqueda, pues, ¿no? Y buscamos el español en este caso. Hay personas que seguramente, pues, domina el inglés, ¿no? Entonces, la persona que domina inglés se queda con inglés, pues, no hay problema. Nosotros somos españoles, entonces entendemos el español, ¿no? Agarramos el español y para poder seleccionar, para que la selección que yo he elegido simplemente tendría que darle OK, pues, ¿no? Pero aquí también podemos aprovechar para poder cargar las unidades de medida, pues, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en la tercera página, señores. Vamos a dar a la parte superior en la página y ahí me aparecen las unidades de medida. ¿Y en qué unidades por defecto viene? En gónadas. Nosotros no trabajamos en gónadas, ¿no? ¿Qué quiere decir gónadas? ¿No? Quiere decir que la circunferencia que nosotros conocemos viene dividido en 400 partes, ¿no? Pero naturalmente nosotros sabemos que nuestra circunferencia cualesquiera, lo dividimos en cuatro, en 360 grados. Es lo que nosotros trabajamos en el sistema internacional, ¿no? Pero en gónadas, en 400 partes, ¿no? 400. Esa es la diferencia. Ya, entonces, ahí radica la diferencia, pues, de trabajar con gónadas. Entonces, yo no voy a trabajar con gónadas. ¿Ya? Vamos a modificar entonces. Y la opción correcta debería ser es grados, minutos y segundos. ¿No? Grados, minutos y segundos. Entonces, eso sí o sí hay que verificar. ¿Qué más puedo modificar, señores? Bueno, ahí está la unidad de medida, metros, está bien. ¿Cuántos decimales? Bueno, en este caso yo voy a colocarle 4 decimales. ¿Ya? Lo pueden poner 3 también, no hay ningún problema, señores. La temperatura está en grados centígrados, grados Celsius, perdón, está bien. Y aquí, en la precisión, la presión, nosotros, bueno, en tema de Perú,
como se genera la compresión de Perú, manejamos el tema de milímetros de mercurio. Ahí está. Milímetros de mercurio. ¿Ya? Milímetros de mercurio. Luego, y aquí la unidad de pendiente, nosotros trabajamos en porcentaje. ¿Ya? Buscamos. Aquí sería en tema de salud, ¿no? Vertical y horizontal. El porcentaje. Le damos Enter. Está bien, damos OK. Con F4. Y data sabe, se ha guardado. Entonces, ya hemos guardado. Ya me he guardado, pues data sabe. Cuando me dice, entonces se ha guardado nuestro equipo. Entonces, mi equipo ya está configurado para la primera inicial, ¿no? La primera configuración inicial que hemos realizado. Entonces, simplemente demos Escape y regresamos al menú principal del simulador. Entonces, hasta ahí ya creo que las configuraciones no es muy complicado. Algo básico, directamente vamos a setting, ¿no? Entonces, ustedes pueden volver a hacer la práctica, ¿ya? Entonces, esa es una primera parte que siempre se realiza, pues, con cualquier equipo que tú puedas tener, ¿no? Con cualquier equipo que tú puedas tener. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a abrir un Excel. Vamos a abrir nuestro Excel. Plantilla. ¿Sí? En la cual vamos a tener una serie de. Una serie de modelos a seguir, ¿no? Vamos a verlo. Esperemos que se abra el Excel. Estamos abriendo. Y aquí. Vamos a tener unas coordenadas, las cuales vamos a, en su primera instancia, de cada lugar habrá alguna aplicación para saber el UTM. Bueno, para el UTM es dependiendo, ¿no? En el tema del lugar donde tú te encuentres, ¿no? Bueno, eso lo puedes referenciar en el Google Earth, lo puedes referenciar en el Global Mapper, ¿no? ¿De qué país nos estás conversando, Carlos? ¿Perú? Coméntanos, Carlos, ¿de qué país eres? Carlos, si es de Perú, ya tenemos las zonas distribuidas, ¿no? Sí, Perú, ahí. Entonces, mira. Justamente, y a eso le habíamos dado una capacitación en los inicios de la primera parte. A ver, vamos a ver aquí. En las primeras capacitaciones habíamos dado aquí, por ejemplo, esto de aquí. ¿Ya? Estas son las zonas geográficas con coordenadas UTM en el Perú. Entonces, me dices tú, disculpe, para la comunidad se necesita saber el UTM de cada lugar, a ver una aplicación ya, asumo que te refieres a esto, ¿no? Entonces, aquí tú determinas, pues, la zona en la cual te corresponde, ¿no? Correcto, por ejemplo, la zona 19 sur, 18 sur y 17 sur, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, yo por tema de trabajo me encuentro ahorita en Moquegua, colindando con Arequipa. Entonces, yo tendría que utilizar la zona 19 sur, ¿no? Hay personas que, digamos, están en Lima, ¿no? Entonces, en Lima estarán utilizando 18 sur, ¿no? 18 sur. Pero, profesor, me dirán, ¿no? Hay un apartado que corresponde, está a la zona 17 sur. Sí, pues, pero tienes que identificarlo, ¿no? Un poquito, ¿no? Ya tienes que identificar esa parte, ¿no? Pero Junín, netamente 18 sur, por ejemplo, ¿no? La mayoría de Loreto está 18 sur, ¿no? Por el tema de Arequipa, por ejemplo, hay dos partes, ¿no? Hasta Mollendo, por ejemplo, la persona que conoce Mollendo, la parte de Islay está en 19 sur. Justamente recién estoy haciendo un tema de trabajo de aplicativo ahí también, por ahí, por esa zona. Entonces, está en 19 sur. ¿Ya? Está en 19 sur. Y la otra parte, obviamente, más pegada al norte, obviamente está en 18 sur, pues, ¿no? ¿Ya? Y bueno, Tana, Moquegua, Puno, Madre de Dios, ¿no? Mayormente 18, 19 sur.
Ya, entonces, esto igual se va a compartir, señores, para que ustedes también lo tengan en conocimiento. Espero que ya eso ha resuelto tu respuesta. Y si me vas a decir, por ejemplo, y la coordenada, profesor, no, esas ya son coordenadas, pues tienes que ir al IGN, ¿no? Solicitar los puntos geodésicos, ¿no? Que están establecidos y a determinar, pues, ¿no? ¿Qué punto realmente me corresponde, ¿no? Con coordenadas X, Y y Z, ¿no? Espero que esto haya resuelto tu duda, Carlos. Pero de todas maneras se va a compartir este material. Todo lo que se muestra, señores, se comparte, ¿ya? Todo lo que se muestra se comparte. Muy bien. Muy bien. Bueno, la pregunta de su compañero. Vamos aclarando. Ok, no te preocupes, no te preocupes. Está muy bien que ya hiciste tu pregunta, porque estoy seguro que por ahí un compañero también tuvo una duda, ¿no? Estoy seguro por ahí, entonces no lo preguntó, pero ya el compañero, ya no se ha preguntado, ¿no? Entonces, está bien. Está bien. Entonces aquí, señores, para continuar, vamos a hacer uso de este Excel en la cual tenemos unos puntos levantados, ¿no? Unos puntos levantados, ¿no? Y vamos a abrir una plantilla que seguramente varios ya tienen de otras plantillas también, señores. Señores, esto es una propuesta, es una alternativa, señores. ¿Ya? Entonces, siempre hay una opción de material en la cual ustedes puedan realizar sus desarrollos. En este caso, por ejemplo, en este caso, vamos a suprimir la plantilla, es así, 0, 0, 0, 0, ¿no? 0, 0. Entonces, ahí, ese es su estado natural de la plantilla. Entonces, en la cual, pero profesor, mi poligonal no se tiene más lados. Este, por ejemplo, ¿cuántos lados tengo? A, B, C, D, 5 lados, ¿no? Entonces, pero profesor, mi poligonal tiene 6 lados, entonces inserta una fila, ¿no? No hay problema, inserta una fila, ¿no? O sea, ¿cómo? Ya, pero profesor, mi poligonal tiene 20 lados. No, pues tampoco, pues el poligonal no puede tener 20 lados, ¿no? No es adecuado, ¿no? Tú me vas a decir eso, entonces probablemente que por ahí algo estamos haciendo mal. No puede tener, pues. Pero profesor, hay una condición que a mí me dice que mi poligonal puede ser me dice cuántos vértices puedo tener. ¿Hay un límite y un mínimo y un máximo? No, 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 probablemente no hay, ¿no? Pero es criterio, pues, señores, ¿no? No voy a meterle, pues, 20 vértices, ¿no? Imagínate. Ya, tampoco voy a hacer eso. Pues es a criterio, pues, señores, ¿ya? Es a criterio. Entonces, aquí obviamente, cuando hago una poligonal, siempre hay un error de cierre, ¿no? Por eso justamente la poligonal funciona así. Entonces, ¿dónde partimos? Partimos de 2 puntos geodésicos. No te puedes inventar los puntos, pues, señores. Yo he visto varios trabajos en los cuales agarramos un GPS o el celular y, bueno, ponen un aplicativo ahí y, bueno, de ahí nos jalan las coordenadas. Está mal, pues, señores. En una obra real que tú vas a desarrollar, en la cual tú vas a trabajar, tú estás en todo el derecho de solicitar unos puntos geodésicos, ¿no? Establecidos, ¿no? En el IGN. En este caso, en el Perú, ¿no? Seguramente en otro país hay un ente también que regula ese tema, ¿no? De los puntos geodésicos. Y ahí hemos hablado también en las clases anteriores los puntos geodésicos, ¿no? Las características que tenían que tener, el formato de presentación, el formato en el cual tú tenías que recabar la información, ¿no? Y todas las características, ¿no? El contenido, el tipo de letra, qué significaba cada símbolo, cada letra, cada descripción que podía tener el punto geodésico. Ya habíamos hecho esa clase también, señores. Ya habíamos hecho esa clase. Entonces, aquí vamos a tener 2 puntos geodésicos. Vamos a partir 2 puntos geodésicos aquí amarrados, ¿no? Una R, un punto R cualesquiera y un punto A. Un punto A. Ambos geodésicos, señores. Entonces, y esos 2 puntos los tenemos acá, pues, también. Como haciendo una simulación que tenemos esos 2 puntos base. Ya, 2 puntos base. Entonces, las cuales a ver, esto vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo a un costado. Y luego esto vamos a hacer la compensación. Y esos datos compensados, señores, es lo que vamos a introducir a la estación total, pues, ¿no? Y eso es lo que deberían hacer ustedes, ¿no? Que van a meter, pues, datos no compensados, ¿no? Usted tiene que meter datos compensados, pues, ¿no? Y eso, con eso vamos a calcular luego en el CIVI 13 también, ¿no? ¿Ya?
Entonces, como tengo aquí los dos puntos, acá lo voy a copiar. Listo. Estas coordenadas ya lo estoy copiando porque son las primeras coordenadas base, ¿no? Y las demás coordenadas ya no son base, ¿no? Simplemente son parte de cada vértice que yo voy a tener, ¿no? Entonces vamos a copiar esto. Recordad, señores, que estas son las coordenadas base, ¿ya? Y lo pegamos acá. Y ahí está. ¿Ya? La primera parte. Las dos coordenadas que pega. Y ahora voy a pegar pues la coordenada. A, B, C, D, E, ¿no? A, B, C, D. Pero aquí, si nos damos cuenta, y la no se repite, ¿no? Entonces, este A hay que copiarlo dos veces, pues. Aquí lo pegamos también. Ahí está, dos veces. Porque se repite, ¿ya? Porque se repite esa parte. Ya se repite. Esto tiene que repetirse dos veces, ¿ya? Así funciona la plantilla. Está configurado para que funcione así, señores. Si me van a preguntar por qué, es porque, bueno, está configurado para que funcione así. ¿Ya? Está configurado para que funcione así. El punto A se repite dos veces justamente ahí. Luego lo demás, lo que está pintado, pues son las coordenadas siguientes, bueno, la que me está quedando acá. Ahí está. Copio esa parte. Copiar lo que me está quedando. Tengo cuatro, tres, cuatro, cinco puntos. Voy a mi plantilla y también aquí tengo cinco espacios. Profesor, yo tengo seis vértices. Está bien. Entonces, insértale uno, pues, ¿no? Profesor, yo solamente he hecho con cuatro vértices. Entonces, suprime uno, pues. ¿No? No hay problema, ¿no? Suprímelo, señor. Entonces no habría ningún problema. ¿Ya? Entonces vamos a pegar ahí. Ahí está. Muy bien. Y automáticamente ustedes han visto que se ha ido moviendo la plantilla de los cálculos, ¿no? Entonces ya está verificando, pues, no hay problema, ¿no? Ya está verificando. ¿Qué me faltaría? Que aquí en la parte inferior me dice el vértice A. Y ese vértice A es el inicio, pues, ¿no? Entonces yo tendría que volver a copiar el A, ¿no? Copiarlo otra vez el A en la parte de abajo. Pegar. Ahí está. Ahí está. Una vez que he hecho eso, ya se me ha. Ahora, yo cómo sé que, por ejemplo, aquí me está funcionando la plantilla, ¿no? O sea, o profesor, no sé, el profesor no me está diciendo la verdad, ¿no? Algo está ocultando por ahí. Entonces, yo no puedo. Yo puedo ver este comparativo de esta manera, ¿no? Por ejemplo, el punto A, que es este de aquí, lo vamos a pintar otro colorcito amarillo probablemente. Y este A también que tenemos acá, lo vamos a pintar otro colorcito también, ¿sí? Y veamos cómo son las coordenadas. Si nos damos cuenta, sus coordenadas no son iguales, ¿no? Y debería de ser igual, ¿no? Sabemos que en campo, cuando llevo, por ejemplo, una polinomial cerrada, parto de un inicio con una cota de partida. Y mi cota de llegada, pues, debería ser lo mismo, ¿no? ¿Correcto? Debería ser lo mismo en teoría, obviamente. Pero nunca es igual, pues, ¿no? Nunca, nunca en la vida va a ser igual. Entonces, ya estamos viendo, ¿no? Que hay un error de cierre, pues justamente eso llamamos el famoso error de cierre, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, un término cuatro de milimétrico 402, ¿no? Y aquí tenemos 401. Y aquí 493, 496. Ha habido una variación. Ha habido una variación, claramente, ¿no? En yeso de todo. Entonces, hay un error, por eso un error de cierre, justamente. Y la plantilla, pues, absuelve ese tipo de dificultades que se presentan, pues, ¿no? Que se presentan. Entonces, con esto, tú inmediatamente compensas. Entonces, las cotas que ya están compensadas son estas de aquí, pues, ¿no? Que están pintadas de color azul al lado derecho. Ya están compensadas, ¿no? Ya están compensadas.
Entonces, estas cotas son las que yo voy a introducir pues a la estación total y estas cotas son las que vamos a llevar también a la AutoCAD 113, ¿no? ¿Y cómo yo verifico, profesor, que se ha realizado la verificación, ¿no? En esta parte de aquí? Entonces, porque tengo una cota de inicio de A, las coordenadas, perdón, ¿no? Fíjense las coordenadas, ¿no? Con término 402 y 293. Y como es una poligonal cerrada, debería cerrarme al final con la misma cantidad de dígitos, ¿no? Con el mismo numeral de coordenadas. Coincide, ¿no? 293, 293, 402, 402. Está igual. Entonces, es la misma, pues, señores, ¿no? Con eso estamos terminando que estamos bien, pues, ¿no? Estamos haciendo los procedimientos correctos. Ya, estamos haciendo los procedimientos correctos. Ya, estamos haciendo los procedimientos correctos. Vamos a copiar esto. Y lo vamos a pegar por acá. Pero lo vamos a pegar como número, nada más, sin fórmula, ¿no? Valores, simplemente. Ahí está. ¿No? Y eso lo vamos a copiar todavía. Porque la idea es verificar, señores. Ya, verificar. Y eso porque es lo que vamos a llevar al Civil 3D, señores. Ahí está, señores. Entonces, el primero es el A, obviamente, ¿no? Esto es el B. C, D y E. Y esto lo vamos a llevar en un momento a la AutoCAD Civil 3D, ¿no? Para generar, ¿qué? Su poligonal, ¿no? Para ver su poligonal y vamos a colocar su área y perímetro. Y eso mismo vamos a hacer en la estación total también, ¿no? Ahora, detalles sin introducir, pues, cada uno de estos datos a la estación total. Ya, hay que introducir cada uno de estos datos a la estación total. Muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces. Para eso vamos a abrir otro archivito. En la cual digamos pues área y perímetro. Entonces aquí vamos a ir nosotros cambiando pues, ¿no? Estos datos, porque también ya se ha desarrollado, nos va a salir una poligonal diferente, obviamente, ¿no? Esta es una sesión anterior, en la cual vamos a tener pues diferentes puntos. Bueno, aquí yo lo he copiado, yo lo he copiado, yo lo he copiado, ya le he copiado los puntos, ¿no? Pero no deberían ser estos puntos, porque lo que vamos a introducir son los puntos de coordenadas, pues ya ya definido, ¿no? Que sería esto de aquí. Y lo vamos a pegar aquí. Porque la curva estaba en la parte de arriba, con las coordenadas no compensadas, ¿no? Pero ya lo que tengo acá vendría a ser mi coordenada ya compensada. ¿Sí? Y va a quedar ahí. Ya para tener un orden. Para tener un orden. Y estos son los puntos, señores, que los cuales vamos a introducir. Entonces, como en la estación, no lo vamos a colocar pues como puntos A, B, C, lo vamos a poner numéricamente, señores. Numéricamente. Es decir, en vez de A, yo lo colocaré 1, bueno, 1, 2, 3, de esa manera. Ya este será el punto 1, será el 2, este será el 3, el 4, el 5, ¿no? Personas que también la notación que lo hacen, ¿cómo es? Colocarle pues 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1005, hasta 1005, ¿no? Son formas, señores, ¿no? Son formas. En este momento yo voy a utilizar la numeración 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? El 1 es el A, obviamente, el 2 es el B, así sucesivamente, ¿ya? Muy bien, señores. Para eso,
Guardando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, y al final el da simplemente se repite. Ya está bien, toma bien, toma bien. Bien, vamos a ahora regresar a nuestro simulador. Ver, esperamos aquí para un momento. Regresamos a nuestro simulador. Vamos a ir ahora a la parte de gestión. Ya vamos a ir a la parte de gestión, número 3. Aquí en esta parte de gestión, vamos a nosotros a cargar los puntos. Ya gestión, entonces, voy a dar un enter. Me va a aparecer aquí, ¿cuántas páginas? Dos páginas, uno de 2 megas. Pues tenemos dos páginas aquí. ¿Correcto? Tenemos dos páginas. Entonces, ¿en qué parte vamos a abordar nosotros? Vamos a abordar, puede ser en trabajo, puede ser base. En el trabajo vamos a tener pues una gama de puntos, ¿no? En el trabajo lo podemos poner una gama de puntos, ¿no? Pueden ser, en el tema de base es lo que nosotros vamos a colocar nuestros vértices de nuestra poligonal, pues, ¿no? Entonces vamos a entrar a la parte que nos dice base, ¿ya? Para entrar a base me dice acá claramente que yo tengo que digitar el F2. Aquí está el F2. Ahí está. Ahí está. Bueno, por defecto me dice acá, ¿no? Por defecto. Si yo subo acá arriba. Todos los trabajos. Bueno, por defecto, ¿no? Por defecto lo voy a colocar ahí. Y para eso, para cargar, ¿nosotros qué tendríamos que hacer? Tendríamos que cargar en nuevo. Nuevo deberíamos colocar. Ya damos un clic en nuevo con F3. ¿No? Damos clic en F3. Y aquí me dice qué punto es el que tú vas a colocar, ¿no? En este caso yo voy a colocar el punto 1, obviamente. El punto 1. Entonces, vamos a colocar el punto 1, ¿no? Por eso yo decía que ahí podemos colocar el 1001, ¿no? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1000. Ya, no hay problema, lo mismo, señores. Bueno, punto 1 entonces. Ya, punto 1 entonces. Ya le hemos colocado punto 1, entonces bueno, vamos a tener que colocarle. Vamos a tener que colocarle la coordenada, ¿no? La coordenada. Para poder ir a la coordenada X, yo le doy un enter. Ahí está. Y aquí voy a insertar la primera coordenada del punto 1, ¿no? A ver, y esto lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Son varias cifras. No son varias cifras. Entonces voy a tener que. A ver, ¿cómo lo hago eso para tener una visual? Vamos a tomar una foto visual en mi iPad aquí. Para poder Entonces ustedes también, señores, verifiquen. Ya pueden tomar la pantalla una foto. Ayúdenme con eso. Para no introducir, pues, una coordenada que no sea la que necesitemos. Es el primer punto, como dijimos, regresamos a nuestra sesión y ahí digitamos la coordenada X, ¿no? La coordenada X. Ahora, profesor, me dirán, ¿no? Aquí, ¿cuál es el X y cuál es el Y? Me hace eso. Ya, entonces, probablemente para unas personas la primera columna va a ser el Y o el X, no tengan la duda. Entonces, en este caso, claramente identificamos que la primera es el X, ¿no? El este, y la siguiente es el norte. Y como también tú te das cuenta, ¿no? Porque el norte tiende a tener una mayor numeración en tema de cifras, ¿no? En tema de cifras. En este caso, ¿cuántas cifras tiene el norte, por ejemplo? Cuenten, a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cifras, ¿no? Siete cifras. Significativas, señores, no decimales, significativas. ¿Y cuántas cifras tiene esta columna de aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, la manera de poder identificar también es esa, ¿no? La mayor cantidad de cifras la tiene el norte, ¿no? Siete y el otro tiene seis. En este caso, señores.
¿Ya? Entonces ya sabemos que la primera columna pertenece a X o a este, y la siguiente columna pertenece a Y o a norte. Regresamos al simulador. Y ahí vamos a colocar pues la el punto, bueno. En este caso es, seguramente hay personas que han tomado una foto también en la imagen, señores, tómenlo y me ayudan para que no, yo me, ¿qué tal le introduzco mal el dato? ¿Ya? Entonces, tómenlo una fotito y ustedes me ayudan a verificar, ¿ya? Por ahí puedo cometer un error, errores humanos. Muy bien, entonces decimos 26, 88, 76, punto. 402. Listo. Voy a enter y voy a colocar el tema Y, pues, ¿no? El tema Y, en este caso es 86, 54, 832, 832, punto, 293. 2, 9, 3, de esa manera, y le podemos colocar pues una elevación arbitraria, ¿no? Porque en este caso no estamos trabajando pues con elevaciones, ¿no? No estamos trabajando con elevaciones. A ver, le vamos a colocar una elevación arbitraria, no sé si me ocurre, de 2500 la voy a colocar, ¿ya? Para todo vamos a poner 2500, arbitraria nomás, ¿ya? Obviamente que esto debería estar verificado por un punto geodésico, obviamente. Ahí ya nos da pues el de norte y la cota respectiva. Ya nos debería de dar todos esos puntos y yo ya no tendría ningún problema, ¿no? Listo, ¿no? Ya hemos colocado. A ver. A ver, algo está mal por acá, creo. Ya está, sí está bien la coordenada. Está bien la coordenada. Este norte, ya tenemos nueva base. Y estamos colocando una cuota arbitraria. Y aquí vamos a colocarle enter, señores. Ya hemos terminado de introducir los datos, damos un enter. Y aquí me dice, ¿no? Para hacer mi guardado, ¿no? Y punto 1. Entonces yo le voy a colocar OK, señores. OK, F4. Y datos almacenados. Y automáticamente me pone el punto número 2. ¿Para qué? Para que yo vuelva a guardar pues los demás datos, ¿no? Para que yo vuelva a guardar los demás datos. Entonces en este caso vamos a ir introduciendo pues el punto 2, ¿no? Vamos a colocar el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el punto 5. ¿Ya? El punto sí. A ver, vamos a ver. Y vamos a tener que introducir pues el otro punto. Punto ya está. Damos un enter. Y damos un enter para poder hacer la edición pues del siguiente punto X, ¿no? Ya.
Entonces vamos a visualizar nuestros puntos. Punto número 2, ¿no? Verifican, señores, ya verifican. En este caso es 26, 90. Vamos a hacer rápido. 61. Punto 964. De esa manera, damos un enter. El punto Y. Y vendría a ser 86, 54. 86, 54. 895. Verificando, señores, ya verificando. Punto 857. 857. Damos un enter. Bueno, la cuota, como dijimos, va a ser arbitraria para cada uno. No vamos a cambiar eso. Le damos OK simplemente. Ahí está. Y le damos este enter otra vez. Y le damos guardar OK. Ya, datos almacenados. Ya se guardó. Y ahora me dice, vas a colocarme el punto número 3. Bueno, vamos a colocar el punto número 3 en todo caso. Damos un enter simplemente. Está bien, mantengo la numeración enter de 3, no hay problema. Y cambio, ¿no? El 3, que sería para nosotros el C, ¿no? El C, en este caso es 26, 8, 9, 8, 5. Señores, verificarme, por favor. 5, 5, 7. Damos un enter, vamos a Y, caso de Y sería 86, 8655, 133. Ya coordenadas compensadas, señores, no compensadas. 268. Damos un enter. Bueno, te lo vamos a mantener tal y como está, como dijimos, ¿no? No hay problema, entonces simplemente damos OK. Se almacena el dato, dato 4. El dato 4, pues, es el punto D, pues, ¿no? Punto D. Entonces, el punto D sería enter simplemente. Vamos a X. En X vendría a ser 268. Así que me estoy equivocando, señores. Por favor, verificarme. 268. 662. Punto. 935. Damos un enter. Y ahí yo tendría el punto D, sería su Y, ¿no? 8, 6, 5, 5, 159, punto 3, 26. Damos un enter. Bueno, aquí el Z lo dejamos tal y como está, no hay problema, y le damos OK en F4. Finalmente, pues, el dato almacenado 5, ¿no? El dato almacenado 5 sería el E, ¿no? En este caso vamos a introducir el X, vendría a ser 268, 268, 662, punto 935. Bueno, tiene la misma X del superior, ¿no? Bueno, 935 en todo caso. 935. Damos un enter. Y en tema Y sería 865. 865. 50. 97. Punto 914. De esta manera. ¿No? Bueno, verifiquemos, señores, ya verifiquemos siempre que no haya un error por ahí, ¿no? Está bien. Y le damos, pues, un enter.
Simplemente lo damos pues guardar, ok, no es recuerdo, ya se ha almacenado. Aquí me dice pues introduce un punto 6. Bueno, si tuviéramos más puntos, lo introducimos, no hay problema. Pero en este caso ya hemos desarrollado por los puntos. Entonces, vamos a ver un escape simplemente. Escape. Un escape. ¿Ya? Un escape. Y aquí nos vamos a dirigir a la parte donde me dice programa. Damos un enter. ¿No? Damos un enter. Y aquí tenemos pues cuatro hojas, ¿no? Uno de cuatro me dice. Vamos a ir aquí donde me dice 2 de 4. Justamente en la parte 2 de 4. En la parte 2 de 4. A ver, vamos a ver. Y vamos a ir a la parte que me dice, pues, área, ¿no? Con el F2, ¿no? F2, entonces. Y aquí vamos a ir a la parte. A ver, a la parte que me va a decir, empezar, bueno, pues, F4. Correcto, empezar F4, ¿no? Muy bien, me va a salir esta ventana de trabajo, en la cual yo voy a tener que ver pues los diferentes puntos que yo voy a tener. Bueno, acá me dice punto 1, me dice por defecto, ¿no? Entonces el punto 1 me dice, ¿no? Entonces yo debería cargar ahí cada uno de los puntos, bueno, punto 1, punto 2, ¿no? ¿Correcto? Entonces yo debería ir aquí, por ejemplo, aquí no tengo ninguna alternativa, señores. Aquí, por ejemplo, a ver, quiero que vean esta parte. En la parte de aquí no hay ninguna alternativa. Yo tengo que ir a la opción de lista, ¿no? Para buscar en la lista. Cerramos. Vamos aquí con F4. Vamos a la fecha de dirección. Le voy a dar más opciones. Y ahí. Distancia. Ahí me aparece una opción que me dice list. ¿No? Y vamos a abrir la lista. Y acá me aparece pues los puntos, los puntos guardados, ¿no? Correcto, los puntos guardados. Aquí pueden tener más puntos, obviamente. ¿Correcto? Entonces, vamos a ir al punto que nos necesitamos primero, el punto 1, ¿no? Punto 1, luego punto 2, punto 3, y iremos introduciendo. Punto 1, entonces, ahí está, damos OK, simplemente F4. Punto seleccionado me dice, no, ahí está. Punto seleccionado me dice. Luego regreso al otro punto, a punto 2, ¿no? Voy a buscar en la lista con F1 y ubico el punto 2. Ahí está. Y le selecciono OK con F4. Y ustedes se dan cuenta que en pantalla ya está graficando, ¿no? Ya tiende a ser, porque ahí hace rato solamente había un punto nada más, porque solamente era un punto, ¿no? Punto número 3, entonces. F4. Vamos a la lista. Y vamos con F3. ¿No? Le damos OK. Ahí está. ¿No? Ahí está. Y ahora pues iremos con el punto número 4. ¿No? Punto número 4. Muy bien. Entonces, iremos a buscar el número 4, entonces. Vamos a la lista. Punto número 4, damos OK. Seleccionado, muy bien me dice. Y finalmente, ¿no? Vamos a buscar. Vamos a buscar en la lista. El último punto. ¿No? El último punto. Ya, el último punto. Y eso, bueno, vamos a dar OK, ¿no? Vamos a dar OK.
Listo, ya tengo mis 5 puntos, ¿no? Ya tengo mis 5. Y ahí me bota el área, ¿no? Ya tengo un área en 2D, ¿no? Ahí está. Y si yo quiero ver el perímetro también, vamos a dar en tema de resultados. Bueno, justamente hay un apartado donde me dice resultados, ¿no? Resultados me dice. Vamos a dar un F2. F2. Y ahí me va a botar pues su área. Bueno, ahí me da área en hectárea, ¿no? Me da también en metros cuadrados. Y también me está dando su perímetro. ¿Ya? Me está dando su perímetro. Entonces, esto de aquí, este resultado, lo vamos a copiar. Y le vamos a pegar por acá. ¿Por qué? Porque, señores, porque esto de aquí debería de... De verificarse. ¿En dónde? En el AutoCAD Civil 3, ¿no? El AutoCAD Civil 3 de ellos debería de verificar esos datos. Muy bien. Para eso vamos a irnos a nuestro AutoCAD Civil 3D. Bueno, esto se está haciendo paso por paso, señores. Ya cuando ustedes tengan ya un poquito más de práctica, se, ¿no? Se hace rápido, ¿no? Esto no es... E inclusive, ¿no? Yo estoy introduciendo, pues, los puntos, uno por uno, ¿no? En la estación no vas a hacer eso, pues, ¿no? En la estación real, tú importas, ¿no? Tú importas, ¿no? Porque, bueno, le he tratado de hacer la importación en esta simulación, no me permite la importación, tal vez es por un tema de compatibilidad con la PC, ¿no? Probablemente. Porque hay una opción de hacer una de importar, ¿no? Los puntos. Imagínate que yo puedo tener varios puntos, ¿no? Y para hacer tu replanteo, ¿no? Vas a hacer pues uno por uno, ¿no? Eso ya no existe, ¿no? Ahora todo lo mandamos al UCV, ¿no? Directamente, ¿no? Todos los puntos ahí, vamos a reconocer. Entonces aquí también he tratado de hacer lo mismo, pero bueno, había una pequeña confusión en ese, señores. Una pequeña confusión. En el simulador, señores. Ya, en el simulador. Entonces, ¿cómo vamos a introducir eso en el AutoCAD Civil 3D? Entonces, de la siguiente manera. Necesitamos esos puntos en un archivo CSV, ¿no? Vamos a ir aquí. A ver, vamos a abrir un nuevo aquí, señores. Vamos a abrir uno que diga nuevo. Nuevo, una nueva hoja de Excel. Y aquí pues lo vamos a pegar, ya señores, lo vamos a pegar ahí. Nuestras coordenadas. Ya compensadas, ¿no, señores? Son la misma, ¿no? Son la misma compensada. Verifiquen, señores, verifiquen, ¿no? No que yo les por él les estoy engañando en nada. Vamos a escribir con coordenadas compensadas, entonces. Vamos a escribir por aquí. Ahí está. Y aquí le vamos a dar su numeración, obviamente, en el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el punto 5. Su cota, habíamos dicho que todos iban a tener 1500. No es necesario colocarle su cota, pero bueno, vamos a colocar, señores. Y su descripción, bueno, le vamos a colocar su letra verde. A, B, C, D, I, E. ¿Ya? Ahí está. Entonces aquí ya lo vamos a guardar. Guardar como. Lo vamos a guardar en la plantilla de polígono cerrada, en la clase que yo estoy realizando en este momento, y lo vamos a guardar como CSV. CSV delimitado por copas. Y aquí lo vamos a colocar, pues, verde. Verde. Y lo vamos a guardar. Le vamos a colocar sí. Vamos a cerrar esto de aquí. Y le vamos a colocar guardar. Y lo vamos a colocar. Listo. Pero ahí me dirán otra cosa, pero profesor, yo no lo quiero guardar así, yo lo quiero guardar en diferente formato, lo puedo mandar al TXT, sí, claro que sí, lo puedes guardar al TXT, no habría ningún problema. Sabemos que el Civil 3 también reconoce TXT, también, señor, no hay problema, lo puede hacer así, ¿ya? Es una alternativa nomás, señores. Es una alternativa. Y aquí ya tengo pues mi plantilla, ahí está mi verde, ¿no?
Voy al CIMI 3D. Voy al CIMI 3D. Y aquí importo puntos, ¿no? ¿Cómo voy a importar punto procesor? Te vas a ir aquí al fichero de toolspace, prospecto, punto, ¿no? Lo más clásico. O también podemos ir a la parte de aquí que dice point, también, ¿no? El fichero home. También, punto, create un punto, home. Entonces, ahí podemos hacer la importación. Otra manera también, profesor, ¿cómo es? No me gusta esa manera. Entonces, te puedes ir a la parte de arriba, ¿no? Aquí en la parte que me dice point. Pero, profesor, a mí no me sale porque el mío está así. Está desactivado, ¿no? Tienes que activar el Show Menu Bar. Vas a esta flecha direccionadora, triángulo para abajo. Y activas esta opción que te dice Show Menu Bar. Señores, les recomiendo que siempre activen eso de ahí, Show Menu Bar. Y le va a aparecer pues una barra, ¿no? Una barra de acceso rápido. En la cual también tú puedes acceder a punto, ¿no? Point. Y empiezas a crear puntos. ¿Ya? Entonces, tiene varias formas de desarrollar. Vamos, yo lo típico que voy aquí, Point, pie derecho, crear. Nos va a salir esta ventana flotante y nos vamos a la última parte, ¿no? En la última parte. Esperamos a que cargue. Vamos a este icono de más y buscamos, señores, nuestro archivo. Bueno, en este caso era una data de otro trabajo que yo estaba realizando aquí también, de otras clases anteriores que se ha desarrollado. En este caso tenemos situación total con Civil 3D. Y tenemos la parte de plantilla. Y aquí está mi archivo verde. En CSV. Cuidado, señores. Ya en CSV. Voy a abrir. Si me da un check de color verde, está bien entonces. Está muy bien. Me da un check, ¿no? Y hago reconocer aquí, ¿no? Es punto, este, norte, Z y descripción, ¿no? Porque le hemos puesto una descripción y una Z también. Entonces está bien esa parte. Y le puedo eso añadir a un grupo de puntos, si tío que. Puntos lo voy a colocar y geo lo voy a colocar. Y le voy a dar OK. Y le voy a dar OK. Y simplemente damos OK. Listo. Y nosotros, profesor, como yo sé que mis puntos se han importado correctamente, porque en la parte de abajo, señores, automáticamente me aparecieron los puntos, ¿no? Pero profesor, en pantalla yo no puedo visualizar los puntos. Entonces digitamos el comando Zoom ST, ¿no? ZE, Enter y te aparecen los puntos. Otra manera, profesor, no me funcionan los teclados. Vas a cualquier punto en la parte inferior, clic derecho y le das clic en la parte donde te dice Zoom To. Y también de manera automática te hace aparecer los puntos, ¿no? Ahí está. Y ahí están mis puntos. Ahí están. Ya. Y bueno, y aquí ustedes ya pueden hacer una configuración de puntos. Lo cual, vamos a verlo. Un grupo de puntos. Y esta es una edición básica. Aquí, por ejemplo, me dice punto, elevación y descripción, ¿no? Yo simplemente, probablemente quiera una punto y descripción. Sí, número de puntos, porque la elevación no necesito, ¿no? Punto y descripción nada más. Y aquí está en modo básico, me dice, ¿no? Y tú puedes elegir otros modos también, ¿no? O te puedes ir aquí, puedes hacer una edición. Y aquí puedes crear una propia edición. Entonces me ocurre que sea de esta manera, ¿no? O puede ser así, ¿no? Probablemente. Puedes cambiar los colores también. No sé si me ocurre que va a ser color azul. Y aquí va a ser de color magenta. Me ocurre, señores. Ya, de esa manera. Entonces es parte de la edición que cada uno puede hacer en tema de puntos, ¿no? Porque sabemos que si ya correspondería a una capacitación más amplia, ¿no? Vamos a darle OK, vamos a dar OK. Ahí está. Ahí está, señores. Y bueno, justamente los puntos también los lados lo puedo cambiar el texto, ¿no? Vamos a modificar aquí. Vamos aquí. Y aquí, ¿no? En texto. Cuando estamos hablando primero de descripción, ¿no? Descripción, vamos aquí. Seleccionamos este apartado. Le voy a colocar de color azul. Vamos a colocarle un Arial probablemente. Arial Narrow puede ser. Negrita le vamos a colocar, ¿ya?
Y es que, bueno, ya, ok, lo voy a colocar, ahí está. Y ahora vamos a modificar al número, ¿no? Al número. Al número, en este caso, le vamos a colocar de color, se me ocurre, señores, se me ocurre colocarle, no sé, un color rojo, ya, un color rojo. Igual le vamos a dar Arial también. Se pueden colocar el otro tipo de texto, no habría ningún problema. Vamos a negrito también. Vamos a dar OK. Ahí está, ¿no? ¿No? Ahí está. Bueno, no vamos a hacer más cambios, señores. No vamos a hacer más cambios. Una edición simple de puntos. Ya, una edición simple de puntos. Y ahí está. Ahí están mis puntos. No quiero visualizar más. Bueno, ya puedes ir cambiando de escala, ¿no? Por ejemplo, puedo colocar uno a 2000, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Un poquito más visible, probablemente. Bien, ahora ya tienes los puntos y tú ya puedes unir, bueno, los puntos que tú requieres para poder calcular su perímetro, bueno, o su área propiamente, ¿no? Vamos a hacer del 1, así. Reconocer los comandos. Reconocer el comando, señores, para poder yo unir todos los vértices, ¿no? Para unir todos los vértices. Ahí está, ¿no? 1 a 5. Ahí está. Y lo cierro. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, yo ponerle varios puntos, ¿no? Puedo tener un tema de catastro, ¿no? No sé, N puntos puedo tener, 100 puntos, ¿no? Vas a estar midiendo, pues, punto 1, punto 2, punto 3, con una polilínea, ¿no? Hay que salir a trabajar así 3D, ¿no? Digitamos el comando PL, damos un Enter, nos vamos a este lado derecho de la AutoCAD Civil 3D, y aquí hay una opción que me dice point name, ¿no? Nombre de puntos. Damos un clic ahí, y aquí me dice pon los puntos, me dice. Entonces vamos a colocar del 1 ¿a qué punto yo quiero? Del 1 al 5 en este caso. Digamos que tú tienes 100 y solamente quieres unir 80. Del 1 al 80 le colocarás, ¿no? Damos un Enter. A ver, ¿qué ha pasado? Digitando mal, ¿no? PL, entonces, polilínea. Y nos vamos aquí, donde dice point número, ¿no? Número de punto, ¿ya? Damos un clic ahí y colocamos el número de rango. Yo quiero de 1 al 5, en este caso, ¿no? De 1 al 5. Entonces, yo 1, yo 5, ¿ya? Si tú vas a colocar 1, 1,5, solamente te va a unir de 1 y 5, nada más. Por eso, 1, yo 5. Ahí está. Automáticamente, ¿no? Automáticamente. Damos un escape. Y para completar, simplemente yo le voy a dar la parte que me dice close, pues, ¿no? C, end. Y mi polígono, pues, se cerra, ¿no? Ahora lo que voy a hacer, voy a ir aquí. Y esto de aquí lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar. Y verificamos. Bueno, aquí me ha salido la coordenada, por así decirlo, un poquito movida, ¿no? Correcto, movida, ¿no? En tema, me ha faltado configurar el tema de sentido, pues, ¿no? Tema de sentido. Porque, a ver. Sí, está bien. O hemos colocado malas coordenadas, señores. O sea, el sentido, yo digo, ¿no? El X está bien, y X bien, ¿no? Ah, ya.
A ver, señor, ¿quién me dice cuál fue el error? ¿Quién me dice quién fue el error? ¿En qué hemos hecho mal? A ver, a ver. Excelente, realmente. Excelente. ¿Por qué no me ha corregido antes? Excelente. ¿Por qué no me ha dicho este rally? ¿Por qué no me has comentado? ¿Por qué no me has comentado? A ver, ¿qué ha pasado? Era el este, pues, señores. Ya, el este. Esa es la respuesta adecuada. Ya, era el este. Y no te habían puesto norte, pues, entonces, ahí estaba mal. Otra vez, ya otra vez para que sea correcto. Solo hacemos rápido. Actualmente. Aquí, pues nosotros habíamos ido acá, ¿no? Punto norte, habíamos dicho. No, pues no era norte, pues señores. Era punto este. ¿No? Punto este. Entonces aquí vamos a colocarlo. Inge. Mi observador, su compañero. Pero la idea es que nos diga, pues, ¿no? Que nos diga. Ya está. Pues aquí ya no vamos a hacer la modificación de los verdes, como hicimos ya. Porque si no, vamos a perder tiempo. ¿Sí? Esto vamos a copiarlo. Pero ya vamos a hacer una pequeña, ¿no? Creo que la mayoría de las personas ya el tema de siguiente lo manejan. Medianamente, ¿no? Medianamente avanzado, ¿no? Listo. Y ahora sí. Aquí sí, ¿no? Ya debería salirnos. Pero sigue manteniendo. ¿Qué ha pasado? El este, me sigue manteniendo, mire el este, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Primero yo tengo este, está bien. Y luego tengo el norte. A ver, ¿por qué no me quiere reconocer la autocasa siguiente? ¿Qué ha pasado? Porque lo hemos colocado este, igual me está reconociendo. Vamos a borrar los puntos. Delete. Y borrar. Y volvemos a introducir, ¿ya? Pero antes tenemos que cerrar en nuestro archivo de aquí. Bueno, guarda. A ver, a ver. Verificar, señora, verificar, ¿ya? Está medio raro. Vértice está bien. Y aquí, punto, este, norte, esta descripción está bien, pues. Y aquí en la descripción me aparece, está bien, mira, punto, este, norte, está bien. No está bien. Vamos a darle OK. Y me sigue apareciendo así, señores. A ver, comentarios, señores, comentarios. Comentarios. Ingeniero. Coméntame, coméntame. Yo me quedé observando, por ejemplo, en Excel, usted puso el eje Y como el eje X como el este y el X como el norte. Y no sería el contrario en la. En el simulador. O sea, porque el mayor es el norte, ¿no? Pero en... Y le asignó el eje Y al norte. Yo me quedé observando eso. La zona, me comenta su compañero aquí. Puede ser la zona, puede ser la zona, puede ser la zona, puede ser la zona, puede ser, tal vez, ¿no? Bueno, al margen de eso, señores, margen de eso para no ahondar mucho el tema, yo sé que
Aquí podemos hacer una concatenación y lo forzamos, ¿no? Al final puede salirnos ahí, no habría ningún problema. Porque si lo vamos a poner en una zona, esto es Arequipa. Creo que me vaya a cambiar mucho la zona de Arequipa Sur, ¿no? Aquí configuramos la zona. Sí, su compañero también me comentaba, ¿no? Que habíamos colocado el este y el norte, pero era el orden correcto, porque las coordenadas este, X, ¿no? Pero correspondía a X, ¿no? Y la coordenada norte estaba en Y, ¿no? Y esa parte debemos tener cuidado, ¿no? A ver, vamos a ver. UTM 84-19, ¿no? La codificación en tema de Arequipa en este caso. Cuando ustedes están en Lima, bueno, ya vamos a mostrar la imagen, ¿no? Ya vamos a mostrar la imagen como ver la zona en la cual le corresponde a cada uno de ustedes, en qué lugar se ubicará. Ahora, pero profesor, yo no soy de Perú. Entonces, en tu país, ¿no? Hay una connotación de este tema también, ¿no? Entonces, cada país tiene, pues, está zonificado también. Pero profesor, no lo puedo ver porque no tengo esa información. Vas al Google Earth, abres el Google Earth y ahí salen, ¿no? Las cuadrículas UTM también. Y ahí ubicas en tu país qué zona le corresponde. También lo puedes ver así. Ya, entonces, no hay problema. Bien, si bien la imagen sale invertida, el poligonal, no debería, pero igual se puede solucionar después, no hay problema. Pero lo que no debería variar, señores, es el área, ¿no? Es el área. No debería variar porque ya son áreas, inclusive, compensadas, bueno, no debería variar, ¿no? Bueno, vamos a regresar acá en todo caso. Y aquí vamos a calcular. Primero vamos a calcular el área. El área a partir de un objeto en el AutoCAD y lo vamos a calcular en el SIM3. Y ahí me aparece. Y ahí me aparece. Okay. La esa área. Esto. Seleccionamos y ahí está. Eso debería coincidir, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer con el AutoCAD sin interés para ver la manera de cómo vamos a trabajar eso, pero con parcelamiento. Y ahí está 898. Sale un poco diferente, señores, verificar. El perímetro, bueno, me sale una alternativa, ¿no? Ahí está bien, pero el área me dice que es 80, 93, 3, 0, 74, me dice. Y allá me sale como 198. No, está variando los decimales. Está variando los decimales. Y ahora vamos a hacerlo con el. Bueno, la toca civil 13, vamos a ver cómo nos trabaja el programa, ¿no? Cómo nos trabaja el año. A ver. Para eso vamos a. Vamos a ir a la parte que me dice en parcela, ¿no? Vamos a ir a parcela. Y vamos a calcular a partir de un objeto. Como tenemos la poligonal, vamos a ir a calcular a partir de un objeto. Va a salir una ventana, lo dice, selecciona el objeto. Seleccionamos el objeto, damos un enter, me va a salir una ventana en la cual yo voy a poder hacer algunas modificaciones, ¿no? Vamos a, por ejemplo, aquí a crear un nuevo site. Y aquí le vamos a colocar, pues, lo que venimos calculando. Le vamos a colocar el site de área, ¿no? Y le vamos a dar OK, simplemente aceptar. Y ahí está mi site de área, ¿no? Y aquí vamos a colocar que yo quiero, por ejemplo. Esta opción, ya esta opción la vamos a colocar. Y eso vamos a editar. Vamos a editarlo para poder algunas características, porque yo voy a querer que me aparezca, pues, de área y perímetro, ¿no? Vamos a ir a esta opción donde me dice texto. Vamos a entrar ahí. Y aquí. Y aquí. Todo esto de aquí lo voy a borrar. Porque yo necesito el nombre, yo necesito el área y el perímetro.
Entonces voy a colocar parcel área. Claro que sí. ¿Con cuántos decimales? En este caso lo voy a colocar 3 decimales para que esté completo. Ahí está, la coma, todo está bien. Le voy a colocar está bien ahí. Y que al final me dé pues eso en metros cuadrados. M2 lo estoy colocando. ¿Correcto? Damos un enter. ¿Y qué más quiero que me ponga? Perímetro también. Lo buscamos acá. La parte que me dice parcel, perímetro, ¿no? Ahí está. Ya la cantidad de decimales está cambiado. Simplemente le damos check aquí. Y eso debería darme metros. ¿No? En metros. Aquí también lo podemos cambiar de color, ¿no? Para que sea más visible, probablemente. Verde no va a ser muy visible. Le vamos a colocar un azul, lo vamos a colocar, señores. Ya, azul. Y ya, suficiente. Nada más, ¿ya? Para que esté tema de visualización, nada más, señores. Y le vamos a dar a aceptar. ¿Qué más? Aquí vamos a activar esta opción que se da de manera automática. Y le vamos a dar OK. Y al dar OK, pues ya automáticamente ya me bota el área, pues, ¿no? Y cada uno de sus lados, pues su rumbo, ¿no? Su rumbo que yo voy a tener y su distancia. Ya. Vamos a comparar su área. Debería ser la misma. Ahí está. Vamos a escalar este de aquí. Debería ser igual. Igual, ¿no? Hay una variación con el igual del CAT. Obviamente va a ser lo mismo. Ahí está. Vamos a 71.44. El perímetro sí coincide, ¿no? El área es la que está variando. Del área, ¿no? De 198. Y ahí está. ¿Ya? Y eso estamos trabajando pues con valores compensados, señores, ¿no? Compensados, ¿no? Con valores compensados. Bien. Entonces, esa es una primera parte de poder trabajar con el AutoCAD y bueno, luego obviamente el AutoCAD se interesa. Lo que se quería desarrollar aquí es la otra parte, que es la parte de. A ver, que es la parte de. Distancia y punto, ¿no? Distancia y otros puntos. Con el. Este. Con la parte de. Del AutoCAD y 3D y la estación total, ¿no? Pero. Va a haber una dificultad, ¿no? Ya que el CIVI 3D, la poligonal, me salió invertida, ¿no? Entonces, si yo voy a calcular en el AutoCAD Civil 3D, la distancia, por ejemplo, 4 a 3, ¿no? Me sale un rumbo, ¿no? En función para calcular el azimut de rumbo, ¿no? Y me va a salir diferente, no me va a salir igual. A ver, ¿cómo estamos? Está girado, me dice, seguro falta línea. Probablemente, ¿no? Probablemente ahorita. El hecho de esto, no, darle la solución no es este problema, ¿no? Ahorita podemos agarrar, lo podemos forzar, pues, probablemente si lo si hacemos, por ejemplo, podemos concatenar en un TXT, yo creo que muchas veces esa es una alternativa, ¿no? Y podríamos podríamos solucionar probablemente el problema, ¿no? A ver, lo podemos desarrollar así y podemos continuar. Vamos a desarrollarlo de esa manera, señores. La idea no estaría bien que dejemos un canal abierto, ¿no? Un canal abierto ahí, a ver, por aquí, vértice, porque si no estaríamos haciendo un trabajo que probablemente no hemos dado la solución, bueno, no hemos dado la solución probablemente.
Y vamos a colocar concatenar, ¿verdad? Damos concatenar. Y seleccionamos pues seleccionamos pero aquí yo debería colocar varios casos, ¿no? Selecciono el primer elemento. Le debería poner punto y coma. Comilla. Coma. Comilla. Y lo mismo, ¿no? Debería repetir, ¿no? De esa manera me podría salir, creo yo. A ver, vamos a ver. O la otra manera podría ser aquí, ¿no? Vamos concatenar. Y aquí podemos añadir el primer elemento que vendría a ser y aquí vendría a ser el segundo elemento, ¿no? Y aquí vendría a ser el tercer elemento. Es una manera, ¿no? Otros que utilizarán probablemente otra fórmula, ¿no? Pero aquí me ha faltado colocar la coma, pues, señores. ¿No? ¿Correcto? Me hemos colocado la coma, señores. Lo vamos a volver a hacer, señores, para que no haya inconvenientes, ¿no? Concatenar. Ya aquí, ¿no? Primer elemento. El número, ¿no? Vamos un enter. Siguiente elemento va a ser la coma, pues, señores, ¿no? Y tercer elemento, ¿quién va a ser? El texto, ¿no? Y aquí volvemos a tener una coma, señores, ¿no? Y aquí ya viene a ser esta coordenada, ¿no? Correcto. Y aquí, otra coma, ¿no? Pasamos al siguiente elemento y ya seleccionaríamos la cuota. Y bajamos un espacio, colocamos la coma. Por eso estamos colocando hace rato pues las dos comillas, ¿no? Este tema. Y finalmente seleccionamos puede ser descripción. Le damos a usted. Ahí debería estar bien. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, es una alternativa desde concatenar, ¿no? O si no, lo hacen con la misma propiamente función, ¿no? También les va a corresponder de esa manera. Podemos abrir una cita de texto. Vamos a hacerlo, señor. Vamos a hacerlo. Si no, ya a ver. Vamos a ver qué estaría pasando. Siempre son alternativas que podemos tener, ¿no?
Esto lo vamos a guardar. De esa manera, ¿no? Vamos así, 3D. Vamos a poner PL. Me dice insertar los puntos. Vamos a poner control B. No, es bonito porque, bueno, necesitamos poner las coordenadas. Es una manera también, señores, es una manera de poder digitar los puntos, ¿no? Ya luego lo vamos a hacer eso, ya. Pero vamos a hacer de esa manera. Vamos a insertar aquí. Vamos a insertar. Prospecto, ¿no? Punto, crear punto. Nos vamos aquí, seleccionamos y vértice, ¿no? De texto. Y aquí igual, ¿no? No me está reconociendo, señores. ¿Qué ha pasado? Bueno, no sé por qué no me reconoció en ese momento. Puede pasar, ¿no? Punto este, nota Z. Ahí está. Y le vamos a dar OK. Sigue manteniendo el error. Y sigue manteniendo esa connotación, señores. ¿Qué ha pasado? Sigue teniendo esa connotación. Señores, opiniones. Debería de funcionar. A ver, otra manera. Vamos a hacer concatenar. Pero en este caso vamos a solamente concatenar el primer elemento. Una coma y el segundo elemento. Ok. Y tengamos los más elementos. Y esto de aquí vamos a copiar. Vamos a colocar una polilínea. Habría que cambiar el orden, ¿no? En todo caso, ¿no? El orden lo podría estar en la. Podría ser, por el tema de incompatibilidad. Por un tema de incompatibilidad, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Estamos revisando las otras alternativas. Entonces, para que me salga de esta forma, igual que la estación, entonces habría que invertir el orden, pues, señores, ¿no? Creo que hace rato un compañero suyo mencionó también eso, ¿no? Que estoy aquí. Lo vamos a Exacto, cambiar. exacto, exacto. Hay que invertir el orden para que Vamos a concatenar en orden en la estación. diferente. En orden diferente vamos a concatenar, ¿ya? Aquí vamos a colocar la primera. Colocamos la coma. Y aquí colocamos el otro. Le damos a hacer. Ahí está. Esto lo vamos a jalar para abajo 5 veces. Y ahí está. Y así ya debería de darnos una gráfica real, ¿no? Colocamos PL de polilínea y control B. Y me bota pues en otro lado, señores. Y me bota acá abajo, ¿sí? Y eso sí tiene la forma, ¿no?
Y eso se tiene la forma. Entonces, ese es el sentido, ¿no? Ese sentido. Pues bueno, eso lo podemos verificar entonces y podemos hacer la continuación. Habría que cambiar el orden, pues, señores. ¿No? Pero aquí vamos a modificar. Esa es la estación, ¿no? La estación. El simulador. Lo vamos a colocar así. Guardamos. Cerramos. Dar. Y listo. Para ver otro compañero, otra opinión. Eso es correcto porque son coordenadas. Pero nada que no podamos solucionar, ¿no? Ustedes saben que el tema de gabinete se nos presenta una infinidad de situaciones, ¿no? En la cual hay que estar preparado para poder dar esa solución, bueno. Ya, se aborda todo lo que dice. Acá hay un punto. Vamos a ubicar de su montón. Y lo borramos. Ahora sí, otra vez. De ahí debería salirnos bien, ¿no? Hemos hecho de, bueno, esto no se ha subido para poner varios, pero acá, señora, si yo voy a colocar este, el programa no me va a reconocer. Me va a ahorrar. Debería ser norte, lo correcto. No, debería ser norte, lo correcto. Vamos a ver, señores. Y no es así, ¿no? Pues debería tener estos dos puntos cercanos a la parte inferior. Está variando, señor. Es algo que puede pasar, creo, con la configuración de la estación, ¿no? La estación está fallando. ¿Qué ha pasado con esta parte? Aquí no debería afectar, ¿no? Pero bueno, los valores deberían ser reales. No, entonces, lo correcto debió ser este, ¿no? No debería ser así, en realidad, nosotros sabemos que eso no está reconociendo que tiene aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pero sabemos que eso. Por aquí, ¿no? Ah, y para no sé. Aunque no, normal, la configuración este norte normal debería respetarse, ¿no? No es que va a unificar este CIVI 3G al norte, ¿no? Normal es. Normal debería ser. Ahí está, ¿no? Presionamos un punto, vamos a ir al grupo de puntos para que me pueda visualizar su destino. Vamos a darle un ver match. Y ya está. ¿No? Ya está. Y lo puedo colocar inclusive a 2000. Ya está, vamos a colocarle polilínea, enter. Y aquí, ¿no? 1 a 5. Lo mismo que hemos hecho hace un momento. Doy escape y close. Ahí está. Y eso sí está. Sí está aquí. No debería pasar esos señores. No debería pasar. Parece que debería de respetar, ¿no? Sale invertido, señores. Debe ser un tema de coordenadas, ¿no? Un tema de coordenadas, las cuales, pues, está teniendo un poquito de discrepancia aquí, ¿no? A ver, evaluar. Porque el sentido está bien, señor. Vamos a escape. Ok. Damos un enter, vamos a la siguiente parte que me dice área F2 y empezar, ¿no? F4.
Y aquí las coordenadas están bien. ¿Ustedes se dan cuenta? Las coordenadas están bien. Y están. Ver. Señores, ahí está la coordenada. La coordenada está bien. Ahí tenemos el X. Ahí está el Y. Bueno, estamos colocando una arbitraria en Z, entonces está bien. Vamos a tener una opinión por aquí con las coordenadas. Caen por madre de Dios. Exacto. Para eso no se puede poner equipo. Está bien, se van a poner con el equipo. Está bien. Está bien. Pero bueno, el procedimiento, señores, al margen de la confusión que hay en esto, nosotros sabemos que ya en nuestros cursos reales que vayamos a tener, el paso es el mismo, señores, y no debería ocurrir este tipo de confusiones, ¿no? No debería ocurrir este tipo de confusiones. Estamos respetando las coordenadas en X, coordenadas en Y, Z, no hay ningún problema. No debería de fallar. Hay un señor que está con su audio, por favor, verificar, señores, por favor. No debería de ocurrir ningún problema con eso. ¿Ya? Entonces, igual, señores, igual, la parte, todos donde estábamos en la práctica, se está dejando los procedimientos en pantalla, ¿no? Con los pasos a seguir, paso a paso, ¿no? Están resaltados para poder desarrollarlo de todas maneras, hacer un comparativo. Y, señores, ¿cómo comparamos, cómo verificamos si realmente el resultado de distancia entre dos puntos que nosotros vayamos a desarrollar va a estar bien, ¿no? Porque al final obtienes esta respuesta, bueno, digamos que esta respuesta, ¿no? Y te da un azimut, ¿no? Y te da un azimut. ¿Y tú cómo verificas eso que realmente está bien? Para eso también se ha preparado para ustedes una hoja de Excel, pues, señor. De un colega, ¿no? De un colega. En la cual tú haces una verificación. Pues, una verificación. Todo este material se comparte, señor. Entonces, aquí tú vas a colocar los dos puntos, señores. ¿Ya? Coloca los dos puntos, las coordenadas aquí. La coordenada del punto 1, la coordenada del punto 2, y al costado, señores, automáticamente se va a hacer la gráfica. Exacto. Exacto. Y ahí te lo vamos a visualizar en el Google Earth también para que lo vean. Y ahí te lo voy a enseñar una manera de poder ver los puntos en el Google Earth. Y ahorita vamos a hacer ese pequeño ejercicio para complementar. Y ahí tenemos. Excelente, muy bien, compañero. Muy bien, yo. Excelente. Muy bien, tu trabajo. Entonces, aquí ustedes, señores, colocan las coordenadas del punto 1, de cualquier punto, y las coordenadas del punto 2, del verde, ¿no? Y en la gráfica se va a ir moviendo, se va a graficar. Y ese azimut le debe aparecer acá, pues, ¿no? Me dice azimut. Y ese azimut debería ser exactamente igual al azimut que les va a botar en la estación total. Aquí me dicen la parte inferior, ¿no? Azimut. Obviamente eso es a partir de dos puntos, mira, punto uno, punto dos. Ustedes introducirán pues las coordenadas dependiendo de la polinomial que tiene, ¿no? Azimut uno, azimut dos, entonces les sale su azimut. Y otra manera también de cómo poder calcular su azimut, ¿cómo sería? Tendría que irse al programa, ¿no? Al AutoCAD Civil 3D. Digamos que yo quiero calcular el azimut de 3 a 4, ¿no? ¿Qué tendría que ser? Probablemente recordamos la teoría del azimut, ¿no? ¿No? La teoría es que nunca debemos de olvidarnos, pues, señores. ¿No? ¿Cómo sería su azimut? Yo tendría que hacer el recorrido horario desde mi norte magnético, ¿no? Todo este recorrido debería de tener aquí. ¿No? Es el azimut, ¿no?
de ese tramo, ¿no? Y eso, ¿cuánto es? Aquí está justamente, nos dice, ¿no? Aquí me da rumbo, señores. Pero ese rumbo yo lo cambio, bueno, lo transformo máximo y lo calculo, ¿no? Claramente, no simplemente acotamos, simplemente también hacemos el azimut, ¿no? Y si quieren saber, por ejemplo, el azimut de B de 2 a 1, igual, ¿no? Generan su norte magnético. Grafía elemental, ¿no? Y el recorrido horario que vaya a tener, ¿no? Hasta que intersecte con este punto de aquí, ¿no? Todo eso debería ser el azimut, ¿no? Todo eso debería ser el azimut. Y eso lo calculamos. Y aquí tengo el rumbo, ¿no? Rumbo, ¿no? Claro que sí. El rumbo tengo. Y eso lo puedo ir ubicando también, yo no habría ningún problema, porque me dicen norte 85, ¿no? Oeste, me dice, ¿no? Y lo puedo calcular. Y eso debería ser acá, ¿no? Sabemos que por aquí está mi X, ¿no? Dos colores diferentes. Vamos a variarlo para que ustedes se puedan diferenciar, ¿no? Siempre hay personas que a veces un poquito aquí hacen una pequeña recordatorio, no está de más, ¿no? Ahí, ¿no? Y el rumbo vendría a ser aquí, pues, ¿no? Norte a oeste, ¿no? 85. Es toda esta descripción, pues, señores, de aquí hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Eso es su rumbo que está aquí. Ahí está. 85, ¿no? 85 grados. Está bien, bueno, coincide, ¿no? Casi, casi 90. Y eso le va a ayudar a poder encontrar su azimut. En función de rumbo, se halla el azimut, ¿no? Claramente, ¿no? Y con esta hoja de Excel, señores, que se ha preparado, como le digo, es automático, se automatiza estos señores. Simplemente, pues, coloca sus coordenadas de un punto al otro punto, y en este gráfico de puntos, señores, automáticamente se va a graficar el sentido. Automáticamente, ¿ya? Y les va a dar como respuesta su azimut. Y ese azimut verifica con el resultado que tienen aquí. Bueno, y los pasos a seguir, aquí está. He preparado pantalla por pantalla. Ya, entonces está paso por paso también, ¿no? Del B, del punto 1, ¿no? Dependiendo, ¿no? Ahí están los puntos con el símbolo, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora seleccionamos a la lista, ¿no? Los puntos que vamos a tener, ¿no? Está paso por paso, señores. Ahí está. Ya, vamos a F2, ¿no? Elegimos uno de ellos, ¿no? Primero, en este caso, el poligonal, ¿no? Y ahí está, se ha creado pantalla paso por paso. ¿Ya? Y me dice, ahora usaremos F1, distancia de dos puntos. Ahí está, ¿no? Entonces, está paso por paso, señor. No va a haber mayores complicaciones. Y se está compartiendo también esta hoja de Excel. Y para que ustedes también tengan ya la plantilla aquí para poder hacer los polígonos, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, todo ese material ya se va a enviar, ¿no? Como parte de esta sesión que hemos tenido. Entonces, señores, hasta ahí vamos a desarrollar el día de hoy. Si hay dudas, señores, si hay dudas, preguntas que vayamos a tener, me comentan por interno también, no hay problema. Mi número está por acá. Bueno, no está mi número, ¿no? Lo voy a dejar mi número. Cualquier duda que ustedes vayan a tener, consulten, no hay problema. Estamos para compartir información. 931005849, el mínimo. Igual las consultas pueden estar internamente, seguramente ahorita tiene una duda, no lo quiero mencionar, no sé, etcétera. O durante la semana tengo una dificultad con algún tema de las consultas, estamos ahí, señores. Ya, entonces estoy libre siempre ahí para poder desarrollar reuniones de trabajo por ahí, pero siempre me dio un pequeño espacio para poder compartir información. Si hay una información que soliciten, señores, entonces si yo la tengo, excelente, se comparte. El conocimiento, señores, es para todos, siempre. Siempre, señores, siempre, ¿ya? Siempre, ¿ya? Entonces, nunca nos quedemos con algo, señores. Conocimiento que tengamos, material que tengamos, se comparte, ¿ya? Se comparte, es mi concepto de poder, con ustedes. Cualquier material, señores, si no lo tengo, lo consigo y se los comparto, señores, ¿ya? Muy bien, señores, cualquier consulta durante el carro, no es, me hacen la consulta, también este es mi número, estoy dejando, no hay problema, es el número Conchura. Entonces, estamos ahí para comprender. Si hay algo de aquí, de lo que hemos tratado, me queda duda de la práctica de puntos, por ahí me queda duda, hágame el comentario
Igual les preparo un video pequeño, ¿no? Un video pequeño que voy a, tal vez lo voy a verificar, desarrollar en un apartado y se los mando también. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por confiar en la institución y poderse capacitar. Espero que en otros eventos igual continuemos. Si ustedes tienen un tema, señores, a desarrollar, comenten también, ¿no? ¿Sabe qué? La coordinadora académica, ¿sabe qué? En mi trabajo solicitemos, no sé, un tema específico, ¿no? Y ese tema queremos la especialidad y queremos material profesional para ese tema, señores. Y entonces se desarrolla y se prepara un material profesional para eso, señores. Los materiales que yo les paso, señores, son materiales reales en obra, en ejecución. Yo no les estoy pasando, pues, algo que de manera empírica, que a ustedes les va a hacer perder en su trabajo, etcétera, ¿no? Son reales, señores, ya, reales, porque el trabajo es real. Yo no puedo jugar, pues, con ustedes diciéndole, entregándoles un material que lo estoy probando por ahí, ¿no? Es un material profesional y real. Ya, coméntame por interno. Ya, José Luis, coméntame por interno. Por ahí tengo un drive con varios manuales de diferentes estaciones. Pues ahí debe estar. Ya, y te mando el drive por el link, no hay problema. Ya, no hay problema. A lo que está diciendo su compañero, voy a buscar este drive que lo tengo por ahí y lo voy a juntar al material. Un archivo de texto lo voy a colocar y usted lo descarga. Libre de descarga. Ya, libre de descarga. Ya, está bien, excelente. Muy bien tu comentario. Entonces, señores, cualquier duda, cualquier tema que soliciten de su capacitación, de su interés, coméntenlo a la institución y bueno, ¿no? Y seguramente ya me van a comunicar a mi persona también. ¿Ya? Mucho gusto, señores. Ya son las 10 de la noche, ya seguramente en otros países está un poquito más tarde probablemente. Y espero que hayamos podido compartir un poco de información. Dudas, preguntas, señores, lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer mediante el interno. Otros procedimientos que requieran saber, comenten, me consultan también. No hay ningún problema, señores. Señores, señores, el material, todo el material, lo que vamos a mostrar en grupo, se va a compartir. Absolutamente todo, señores. Todo, todo, todo lo que se mueve. Aquí está la poligonal del azimut, de dos puntos, que es totalmente automatizado. La plantilla con las coordenadas, etcétera, para poder hacer su verificación, se comparte, señores. Ya, todo, todo el material, señores. Ya, todo lo que hemos, bueno, al inicio, ¿no? Lo hemos presentado, está el PPT de posicionamiento, también se comparte, señores. Todo se comparte, señores. Si es que no se comparte, si es que no está ahí, hacerme el hincapié. Decirme, ¿sabe qué, ingeniero? Ha mostrado usted en imagen, en la clase, un material y no nos han entregado, ¿no? Entonces yo le di una connotación a la señorita, o tal vez por ahí se me pasó, no sé, no creo, ¿no? Yo siempre agarro todo, comprimo un archivo y todo para los alumnos, ¿no? Es todo, señores. Ya no puedo ocultarle ningún tipo de material. Correcto, la casa de data también se va a compartir, totalmente, está grabado. ¿Ya? Muy bien, señores, ya dejé mi número, cualquier cosa, consultas, ahí estoy para poderles atender, despejar las dudas por ahí y compartir información y material también. ¿Ya? Muy bien, señores. Muy agradecido por la participación y muy agradecido también con la institución. Y seguramente ya nos vamos a ver en otra capacitación de su interés y del interés también de la institución. Saludos con todos. Mucho gusto. Saludos, señores, con todos. Un enorme gusto con cada uno de ustedes.